Soy el comandante Bordones Enrique. Estamos acá en nuestro cuartel. Ya vamos a despedirlo al comandante mayor que nos dejó. Son 30 años que él prestó servicio a la comunidad. 25 estuvimos juntos. Y bueno, acá hoy esperando nomás que se junte toda la cantidad de bomberos y trasladarlo a lo que al cementerio local. Una familia bomberil, una familia muy grande. Y como ya nos pasó con el comandante general Rómulo Díaz, hoy también es lamentable perderlo a mi compañero, a mi camarada, mi amigo. Perdón por no poder hablar, pero hoy un día muy triste. Estuvimos juntos 25 años, él tiene 30 años como servicio acá, compartimos, hemos combatido prácticamente la cantidad de incendios, tenido miles de intervenciones juntos y por eso no tan solo era mi camarada, sino que era mi amigo. La familia Bomberí, la familia de él, estamos todos juntos acá hoy para despedirlo. Y bueno, ya sabemos, el consuelo nuestro es que él está ahora en una vida mejor. Compañeros, colegas, y en el caso mío, un gran amigo, voy a proceder a leer la carta. Para el comandante mayor César Quintanilla. Solidaridad, abnegación, sacrificio y desinterés son las palabras que describen la labor de los bomberos y entre este grupo los nobles seguidores públicos. César Gabriel Quintanilla, quien en vida fue bombero voluntario de esta ciudad, te recordaremos y estará siempre en nuestros corazones. Estimado colega, gracias por sentir, después del amor de tu familia, el amor por el cuartel, inspirando a todos a seguir tus pasos y adquiriendo conocimientos técnicos y la vocación de servicio. Las lecciones que nos dejaste se transformarán en valiosas huellas y recuerdos que ayudarán a muchos en su formación de bomberos. En nombre de todos, feliz viaje hacia tu nueva morada,
camarada. Para usted, Phil Bert, el comandante mayor, vice director, vice frente, saludo, uno. Saludo, dos. Queremos brindar el emblema nacional y el casco que casi siempre está a César en todas las intervenciones. Queremos darle a la persona que siempre más amaba y su hija, bueno, que me está acá, y también siempre aprecia mucho, y por eso le vamos a brindar este homenaje. ¿Vale? Con todo el amor. Cuando le decía de qué cuartel, le decía no, cualquier cosa menos eso. Yo sabía lo que él amaba. El cuartel, lo que él amaba fue el palá, nunca me lo pude llevar de acá. Por más que me quisiera, pero bueno, gracias, gracias a todos por haber sido parte de su vida, por haberle dado felicidad, porque era su padre tierra. Él no amaba tanto a sus hijos, a mí, creo que igual al contexto. Así que yo, más allá de todo, él la peleó. Y ahora yo sé que él nos va a estar cuidando. Gracias a todos. Como le digo yo a Maxi, no ha muerto, está durmiendo. Así lo dice el Señor Jesucristo. ¿Sí? Hasta luego, comandante mayor. Quintanilla, César. Hasta siempre, amigo. Hasta siempre, hijo. Quiero agradecer a mis camaradas, a mi jefe, a mi comandante, por todo lo que han hecho por él, y a ustedes que nos han acompañado en todo, a que nos han apoyado, pero a veces se nos rompe todo, nos quebramos, pero vamos a seguir en pie. ¡Siempre, mi comandante mayor! Hola, Palpala Informa, soy el subcomandante Flores Darío, jefe del cuartel de los bomberos voluntarios. Hoy hemos despedido los restos de un gran amigo, César Quintanilla. Hemos despedido con todo el honor que se merece y un dolor profundo de todos sus compañeros, tanto del cuartel, de trabajo, familiares y conocidos. Son muchos recuerdos que dejamos atrás, pero que los llevamos siempre en el corazón nuestro. Él ha brindado mucho servicio, mucha solidaridad a toda la ciudadanía de Palpalá. Y es lindo saber que los ciudadanos de Palpalá reconozcan y recuerden
que fue un bombero voluntario. Y ese es el honor que llevamos de adelante. Agradecido por su vida que ha brindado a la institución.